Hoy en Murcia Región Agraria hablamos de una nueva campaña de promoción del limón y también del accidente en el que perdieron la vida 5 trabajadores agrarios cuando se dirigían al trabajo. ¡Comenzamos! La tragedia volvió a las carreteras lorquinas. 5 personas han fallecido esta semana y 3 han resultado heridas de diversa consideración al sufrir un accidente con la furgoneta en la que viajaban. Se trata de trabajadores, todos varones, que salieron de Torre Pacheco por la mañana y se dirigían a la localidad costera de Águilas a recoger apio en una finca. El trayecto era conocido para ellos. El conductor del vehículo, que fue uno de los fallecidos en el siniestro, podría haberse dormido al volante, aunque el compañero que iba de copiloto ha asegurado que no lo vio dar cabezadas en ningún momento y que fue todo muy raro. La investigación sigue. Familiares y allegados de los accidentados creen que el accidente se debe al agotamiento por las largas jornadas de trabajo. El accidente, que tuvo lugar a primera hora de la mañana, se produjo al salirse el vehículo por la salida de una vía por el margen derecho, cayendo por un desnivel. El vehículo se estrelló contra el muro de hormigón y el talud de la carretera, aplastando a las 5 personas que ocupaban la zona sobre la que había volcado. Salvaron la vida 3 de ellos, 2 han sido dados de alta y el tercero sigue muy grave en el Hospital Virgen de la Rixaca. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal al tratarse de una muerte violenta. Al lugar se desplazó el director general de emergencias, Manuel Durán, quien explicó que el accidente se produjo en una recta sin ningún tipo de complicación desde el punto de vista de tráfico. Por los datos que tenemos, en principio la furgoneta cumplía con los requisitos para transportar ese número de personas. En un tramo, como habéis podido comprobar también vosotros aquí, es un tramo recto, sin ningún tipo aparentemente de complicación desde el punto de vista del tráfico. Se han salido de la calzada justo unos metros antes del quitamiedos que cubre un paso inferior que hay en la autovía. Se han desplazado sobre el talud de la autovía que tiene una inclinación bastante, bastante pronunciada y por lo tanto no nos explicamos tampoco cómo no ha podido volcar la furgoneta ahí hasta que ha llegado el momento en el que ha caído por lo que es el hueco del paso inferior que tiene la autovía y ahí pues ha sido donde han impactado contra el muro de hormigón y el talud de tierra que había. Al caer boca abajo pues se ha producido una deformación de lo que era el habitáculo del vehículo y han fallecido 5 personas que son las que se corresponden con la zona de mayor deformación del vehículo y se han salvado 3 que se corresponden precisamente el copiloto, por así decirlo, que prácticamente en esa parte del vehículo no ha sufrido deformación y en el centro de lo que era la furgoneta pues tampoco se ha producido prácticamente deformación y esas personas han conseguido salir ilesas. Se han trasladado con rapidez al Hospital Rafael Méndez poco más podemos hacer ya en esta situación, así que ponernos como decía, al servicio, a disposición de la familia, a disposición de quien lo necesite y una vez más, simplemente resaltar la rapidez y la eficacia de los servicios de emergencia, porque así ha sido en un caso como este que han podido, al final, que las 3 personas que han resultado han podido salir vivas de este duro y difícil accidente, el que estén de momento a salvo y creo que se pueda salvar su vida definitivamente. En el lugar del siniestro, Francisco Saura, gerente de Agriverdes del Mediterráneo, detalló que ese trayecto lo hacían a diario, se dirigían a Águilas a cortar apio los mismos trabajadores. También anunció que la empresa va a cubrir los gastos de repatriación de los cuerpos de los fallecidos a Marruecos y también el sepelio. El alcalde de Lorca lamentó profundamente el accidente. Un accidente que se ha producido en un tramo recto, sin problema, lo cual hace suponer que se deba a una distracción del conductor o que dado la hora de la mañana en la que se ha producido, el conductor se haya dormido o alguna circunstancia de este tipo, ¿no? Lamentarlo y agradecer a los servicios de emergencias, a los bomberos, servicios de emergencias municipales, a la Guardia Civil, a la policía local y luego a los servicios sanitarios, que han venido 4 ambulancias para retirar a los heridos. Ese ha sido lo más rápido posible en atender a los heridos y ahora los fallecidos probablemente vayan al Instituto Anatómico Forense
y en fin, seguir averiguando de dónde venían. Probablemente venían de Torre Pacheco esta furgoneta, y bueno, pues ponernos a disposición de las familias y de los heridos. Y que nos recuerda otro accidente de hace unos años también con trabajadores que iban al campo. Aquellos eran ecuatorianos, el accidente del ferrocarril, hoy también trabajadores del campo, en un accidente de coche ocurrido a las 7:20 de la mañana aproximadamente, pues con un resultado luctuoso, 5 fallecidos y 3 heridos, que esperemos que se recuperen sin mayor problema. Esta semana se ha presentado la campaña de promoción del limón de España. El director general de Producciones y Mercados Agrícolas, Fulgencio Pérez, destacó la importancia del sector del limón en la región durante el acto. La campaña, que se desarrollará a lo largo de un año, incluye la creación de perfiles en las redes sociales de mayor difusión y la creación también de un canal en YouTube sobre el limón de España, donde estará a disposición de los usuarios información variada sobre propiedades vitamínicas y organolépticas del limón, así como la elaboración de una guía sobre internacionalización y promoción del limón de España, de la que se editarán 7.000 ejemplares. Esta campaña surge en el seno de la organización, junto con nuestros compañeros de Alicante, ante la necesidad de potenciar el consumo del limón a nivel nacional y, por supuesto, internacional, y sobre todo aprovechar la herramienta que nos brindan a día de hoy las redes sociales para difundir lo máximo posible las magníficas cualidades y los efectos tan beneficiosos para la salud que tiene el limón español. Esta campaña, como decía, se centra o se dirige fundamentalmente a los nuevos medios de comunicación social, entendidos como redes sociales en Internet, y marca la diferencia respecto a aquellas primeras campañas en las que también participamos activamente desde el sector de la producción en los años 80, promovidas por el Ministerio de Agricultura, donde lo que se hacía era divulgar las propiedades del limón a nivel nacional, pero con campañas de cartelería a nivel de restauración, de hostelería y en medios de comunicación escritos y en radios. A día de hoy es importante que aprovechemos las redes sociales por la dimensión internacional que tienen y también por la necesidad que existe de que nuestros limones cada vez lleguen más lejos y que seamos capaces de abrir nuevos mercados. Esta campaña de promoción surge a iniciativa de ASAJA como organización representativa de los productores, porque también estamos echando en falta que aquellas entidades que tienen la responsabilidad de abordar las cuestiones de promoción de este producto, pues están dejando en un segundo plano este aspecto tan importante de lo que es la gestión interprofesional del sector del limón. El limón, aunque no es una fruta ni una verdura entendida como de consumo habitual, pero sí es un ingrediente, un condimento y casi diría yo una medicina que se puede consumir a diario y que tiene unos magníficos efectos para la salud, tal y como establece pues el eslogan de la propia campaña. Respecto a las cuestiones de producción, decir que estamos en un buen momento de precios, pero con sus matizaciones, puesto que hemos sufrido una merma de producción importante, pues que ha supuesto que se regule mucho el mercado, que haya también una demanda constante y que incluso pues va en incremento y la tendencia es que el incremento del consumo a nivel mundial sea una realidad para las próximas campañas. Y esto pues arroja un nivel de precio, tanto en la campaña, para el caso del limón fino, que acaba de finalizar prácticamente la campaña, como el arranque de la campaña del limón Berna. Respecto a la campaña del limón Berna, hacer la advertencia de que tenemos también una merma de producción importante, lo que se está traduciendo en un nivel de precios muy bueno a nivel de producción y de venta al público, pero que tenemos que estar muy vigilantes respecto al limón procedente de terceros países, fundamentalmente de Argentina. No podemos saturar el mercado y provocar un hundimiento de los precios y, por lo tanto, debemos de mantener esta buena tendencia de buen nivel de precios y estar muy vigilantes respecto al limón foráneo que se introduce en el mercado comunitario. Hace algún tiempo, una empresa, si no estaba en Internet, se decía que no existía. Hoy día, si esa empresa no está en el buscador Google, en la primera página
cuando te pones a hacer una búsqueda, también se dice que ya no existe. Sin duda, el futuro ya es presente y ocurre desde nuestros móviles. La cantidad de datos que aporta el entorno digital nos enseña lo que busca exactamente los consumidores. El llamado Big Data va más allá y nos enseña aspectos de la sociedad que antes era imposible saber. Debemos escuchar activamente esta sociedad en la que las nuevas generaciones son nativas del mundo digital. Hoy más que nunca las empresas deben adaptarse a esos requerimientos, ya que existe la tecnología para llevarlo a cabo. El limón tiene que estar en el mundo digital, tiene que estar en Facebook, tiene que estar en Twitter, tiene que tener su blog. Por supuesto, no se pueden olvidar los canales tradicionales de presencia, como pues darlo a conocer en colegios, instituciones públicas, etc. En la situación actual que vivimos y la que viene por delante, el que quiera tener presencia en los medios audiovisuales tiene que subirse ya, aunque sea el último vagón del tren. Un sector tan importante como el limón se merece una campaña en todos los medios y, por supuesto, los digitales, con continuidad en el tiempo. Las magníficas propiedades que tiene esta fruta condimento deben darse a conocer a las nuevas generaciones para potenciar su consumo tan saludable. Por supuesto, para nichos de mercado dentro del sector que están creciendo, como es el limón ecológico, con más importancia si cabe dicha promoción, pues es un sector de presente y futuro donde todavía no se conoce por mucha población y que seguro que su divulgación ayudará a que crezca con más importancia. Todas las iniciativas que promueven la alimentación saludable y el respeto al medio ambiente son muy bien acogidas por la sociedad. Si conseguimos que a través de la comunicación digital llegue a cualquier rincón del planeta las magníficas propiedades de nuestro limón, del limón español, del limón murciano, seguro que tendremos mucho ganado de cara al presente y futuro. Creo que el limón es la niña olvidada de los cítricos, es la que menos se consume en España. Por hogar estamos en torno a unos 2,4 kilos, frente por ejemplo a la naranja, que estamos en 20 kilos por hogar al año. Hay un recorrido muy importante que hacer, hay una promoción muy importante que hacer. Echamos de menos que no estén otras organizaciones apoyando desde el principio la promoción del limón, y cualquier promoción que exista, no solamente del limón, sino cualquier otra fruta o verdura que hacemos aquí en la región de Murcia concretamente, pues sería muy bienvenida. Todos sabemos que el limón en la parte del sureste español es la mayor producción, la zona de producción más importante de toda Europa. Exportamos y producimos pues cerca del 80% entre Murcia y Alicante de todo lo que se exporta a los mercados europeos. Creemos importantísimo el estar en las redes sociales, primero por el consumo nacional y segundo por seguir defendiendo la postura y la hegemonía que tenemos del limón en la zona de España frente a otros limones en los que vienen de países terceros, como puede ser Turquía, puede ser de otros países. Nuestros limones y la sensibilidad que se tiene desde la agricultura, la limpieza, el no tener residuos, el tener unos protocolos de calidad y de garantías fitosanitarias que no tienen otros países, es lo que tenemos que defender. El consumo y estas normas y estas prácticas que se están haciendo día a día, que cada vez, pues queramos o no, estamos haciéndonos líderes en los mercados internacionales. Algunas de las entidades que promueven esta campaña son Asaja Murcia, Asaja Alicante, la Asociación para la Promoción de Frutas y Hortalizas 5 al Día, Toñi Fruit, Gruventa y Sport, Impordiali, entre otras. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha manifestado su rechazo ante la posible eliminación del glifosato como materia activa autorizada como herbicida por parte de la Comisión Europea. La organización agraria no entiende que se eliminen materias activas necesarias para los cultivos, aseguran, sin criterios objetivos y científicos. Vamos a ver, el glifosato es un producto que se utiliza sobre todo en herbicidas y que está autorizado hace muchísimos años, que tiene todos los informes científicos que realmente demuestran que primero no es un producto cancerígeno, que no se acumula en el suelo ni en las plantas. Hay estudios, de hecho, la defensa, que más ecologista muchas veces que los propios alemanes, no hay nadie, la defensa de este producto para llevar a cabo la renovación dentro de lo que es el catálogo de productos fitosanitarios dentro de la Unión Europea, precisamente lo defiende Alemania, una entidad alemana que hay, que es una entidad privada, y lo certifica la EFSA, que es la entidad sanitaria que tiene, de control sanitario, que tiene la propia Comisión Europea. Es un producto, como he dicho, que no se acumula, que lo que hace es que tiene un efecto sobre las hierbas, y cuando el producto queda en el suelo, en poquitas horas se degrada, desaparece, sin dejar ningún tipo de residuos. Por lo tanto, ni pasa a la planta, ni pasa al suelo, ni pasa al agua. Hay unos informes ahora mismo que han surgido a nivel mundial por parte de una entidad
investigadora del tema del cáncer, que sí ha sacado unos informes que nada tienen que ver con todos los informes científicos que hay en este momento que demuestran lo contrario. Claro, estamos en este momento en un momento de renovación de las materias activas. Cada 5 o 6 años, 4 años, según el tipo de materia activa, hay que renovarla. Ahora le toca al glifosato. Consideran que es un ataque a los agricultores europeos que día a día ven como priman los intereses de las grandes multinacionales frente a los intereses de los agricultores europeos. La eliminación de ese producto sería un sinsentido y una sinrazón. Primero, porque es un producto que, como bien he dicho, no perjudica, está demostrado científicamente, que es lo que yo creo son los parámetros que hay que tener en consideración a la hora de valorar si un producto tiene que desaparecer o no. Segundo, es un producto económico. Es cierto que muchas veces la presión de las grandes multinacionales, pues tienen ahí su presión para eliminar ese producto y meter otro, pero el problema es que no tenemos un sustitutivo que tenga las mismas condiciones de calidad, precio y sobre todo efectos sobre el medio ambiente. Y además no nos engañemos. El efecto que tiene sobre todo también a nivel medioambiental es que cuando estamos trabajando con este tipo de productos estamos eliminando labores agrícolas que al final supone tener que utilizar menos el tractor, menos erosión y por lo tanto mejoramos la huella del carbono del producto. Si juntamos que no tiene problemas, que medioambientalmente es saludable, evidentemente utilizándolo en su momento y en su dosis, y que los informes científicos dicen que no hay ningún problema, ¿por qué no lo quieren quitar? Y el problema es que si no lo quitan no tenemos un sustitutivo que sea acorde. Ahora mismo las instituciones tener que tratar con otros productos distintos que son mucho más caros, no hay un sustituto propio, por lo tanto tendrás que utilizar, donde utilizas una materia activa en este momento, pues tendrás que utilizar dos o tres combinadas. Al final esto también es un lobby de poder lo que existe con el tema de los fitosanitarios. Por eso decimos que no nos prestemos a eso, porque a veces detrás de las propias reivindicaciones de los ecologistas y de los grupos de investigación están los grupos, los lobbies de poder a nivel mundial, que lo que quieren es ir cambiando las materias activas para meter las nuevas, aunque te cueste mucho más. Eso nos ha pasado, por ejemplo, con tratamientos como era el tratamiento de la mosca. Para la fruta en nuestra zona es muy importante y también para el cítrico, o como ha podido ser, por ejemplo, había otros fitosanitarios anteriormente, otros herbicidas, perdón, que sí eran muy contaminantes. Eso se demostró científicamente y no nos opusimos. El famoso gramoxone, el paraquat. Paraquat no se puede utilizar porque no se degrada en la tierra. Y cuando llueve y cuando está regando, se está filtrando y al final pasa a los acuíferos, pasa al agua. Pues estuvimos totalmente de acuerdo. Cuando se demuestra que algo no es bueno, se elimina y se trata de buscar sustitutos. Siempre pedimos que exista sustituto antes de cambiarlo, pero evidentemente si es tan contaminante se elimina ya buscaremos los sustitutos. Pero es que cuando un producto no genera un problema, como es el caso que tenemos, y no genera ningún tipo de problema, además hay estudios científicos que dicen que ni es cancerígeno, que ni ataca el sistema endocrino del ser humano. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque hay una entidad que ha dicho y porque luego hay unos grupos ecologistas que supuestamente están diciendo que tal, que lo demuestren científicamente. En la actualidad trabajan con las administraciones públicas para tratar de hacer llegar a la Comisión un mensaje de tranquilidad y compromiso de estudio sobre las funciones reales del producto. Transmitirle nuestra postura y pedirle que por favor se mantenga en la postura, que es verdad que el Ministerio mantiene la postura de defensa de este producto. Y yo tengo la suerte o el honor de participar representando a la UPA a nivel federal en órganos a nivel europeo, sobre todo con el tema de frutas y hortalizas. Y en este caso también en el grupo de sanidad vegetal. El día 4 de mayo por la mañana tenemos un grupo de sanidad vegetal en París, donde vamos a estar reunidos junto con organizaciones y ministerios de Italia, Francia y España, y vamos a seguir presionando la postura común a través del COPA también y del COVECA para que no se elimine. O sea, lo que es una sinrazón es que aquí se nos quiere aplicar una serie de restricciones que al final nos supone un incremento de costes y una falta de competitividad con productos que vienen de países terceros, y luego este producto no se va a eliminar fuera de la Unión Europea y al final vamos a estar consumiendo productos de Marruecos o productos de Sudáfrica o productos del norte de que te puedo decir también Argelia o lo que puede ser Arabia Saudí, por ejemplo, o Egipto, que está produciendo, o de China, que va a venir con sabe Dios qué. Y a eso no le prestan ningún tipo de atención. Por lo tanto, normas para todos igual. Y por favor, si hay que eliminar un producto, tiene que ser con un informe científico que demuestre que es malo. Estaremos de acuerdo si es así. Y si no es así, tiene que mantenerse, porque al final estamos acabando con la rentabilidad, la poquita rentabilidad que tiene nuestra agricultura a nivel europeo. Instan a la Consejería de Agricultura a defender los intereses de los agricultores murcianos en este aspecto y solicitan a su vez que insten al Ministerio de Agricultura y a la Comisión Europea para tratar este tema con rigor y profesionalidad.
La Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia tiene abierto el plazo de inscripción para dos cursos de técnico de calidad en la industria agroalimentaria destinados a desempleados. Estos cursos formarán a los alumnos para controlar el proceso de trazabilidad, seguir buenas prácticas de producción, manipulación y comercialización de los alimentos y todo ello cumpliendo los requisitos sanitarios de calidad, medio ambiente y seguridad alimentaria. Los periodos formativos se desarrollarán desde el 22 de febrero hasta el 14 de julio. Contarán con un total de 490 horas y tendrán lugar en el CIFEA de Molina de Segura. Más información llamando al teléfono 968-351-282. La Consejería de Agricultura organiza un curso de inspectores directores de ITAF en el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias en Molina de Segura. Más información llamando al teléfono 968-39-59-37. La cantidad de agua que acumulan los embalses de la comunidad a fecha 24 de abril es de 461 hectómetros cúbicos, es decir, se encuentran al 40% de su capacidad. Las nubes nos acompañarán durante buena parte de la semana, incluso la lluvia puede que haga acto de presencia en la comunidad, pero mejor veamos por días qué nos depara el tiempo. El lunes el sol se alternará con las nubes en toda la geografía murciana, las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 6 de mínima. El martes esperamos una jornada totalmente soleada y en la que comienzan a subir las temperaturas. La máxima hasta los 24 grados y la mínima se queda en 6. El miércoles cambia el panorama meteorológico, aumento de nubes, aunque con apertura de claros y chubascos que pueden caer en cualquier punto de la región, pero que serán menos probables en el noroeste y en el Valle del Guadalentín. 25 grados de máxima y 8 de mínima. Jornada de nubes y claros en Murcia, la del jueves. Las temperaturas variarán entre los 25 grados de máxima y los 12 de mínima. El viernes esperamos cielos muy cubiertos y chubascos generalizados de carácter moderado en toda la comunidad. Suben las máximas, esperamos 28 grados, la mínima baja hasta los 11. Nos vamos, hasta la semana que viene. Agricultor, un pequeño gran gesto consigue que disfrutemos de todo esto. Cuidar el medio ambiente es nuestra obligación. Sigfito lo hace posible. Busca tu punto de reciclaje más cercano.